le digo a Ricardo que Jaime no va a cambiar su forma de jugar y con la convocatoria que hizo va a jugar con, ahí está la cámara, va a jugar con Malagón, yo creo, va a jugar Jorge Sánchez, Vázquez, Montes, Arteaga, Edson, aquí va a jugar Eric Sánchez, aquí Chávez o Alvarado, depende por quién decida, acá Antuna o Alvarado, depende de dónde lo ponga, Santi y Quiñones. Y de ahí no se va a mover, es lo que yo creo. Tú harías otra cosa, o ves otro once con este. Para mí falta Henry, falta Lozano, para mí falta Lozano acá también. No, no confundas. No confundas. No confundas. Vos hiciste esto, que él, a ver, sí, y este jugador te hace esto, si sí, es Sánchez, ¿no? Y este te hace así. Perfecto, ya lo hizo. A lo que yo te quiero decir, que él, en su declaración del último partido que yo lo vi contra Estados Unidos, su declaración me manda a mí un aviso como diciendo, tengo que trabajar. Porque él manda, nos enfrentamos a un equipo que nos lo está poniendo, que era Néstor, vamos a poner en Estados Unidos, jugadores de elite, jugadores que juegan en Europa, en los mejores equipos, ¿entendés? Entonces, me imagino que ya pensó lo que dijo. Si dijo que este equipo... Sí, pongo acá estos se amarillos. Se refería a tirarse más atrás. Nada más va a hacer esto si acaso. Y ya. ¿Y qué crees? Nada. Yo te digo que no va a cambiar. Y en la desesperada, pues... ¿Tú qué opinas? Hace así, ¿no? Mete a dos delanteros, que es lo que hace cuando estuvo ahí abajo en el partido contra... Ah, que iba que con Santi y con Henry. Ajá, exactamente. Sí. Ya en la desesperada cambiará a 4-4-2, pienso. Yo le mando un mensaje desde hoy acá. Yo me enfrenté a equipos, como él bien dice, Copa América, como bien decís vos. No puedo jugar de igual. Salvo, por ejemplo, que le digo, mira, yo creo que a Bolivia sí le puedo jugar igual. Uh-huh. Sin desmerecer a Bolivia, pero yo creo que también tengo mis jugadores. Entonces, te juego de igual. Te aplico el mismo sistema. Quizás elija Colombia, por decirte. No, pon a Uruguay con el 4-2-3-1. ¿Tú qué le harías? A Uruguay, ¿no? Vos ya sabés cómo juego yo. Por eso. Pero con nombres, porque Uruguay tiene 4. Luego te pone 2, ¿no? Sí, sí, sí. 2 afuera. Sí, sí. El media punta atrás del 9, ¿no? Ah, me faltó uno, que es el portero. No, pues así ganamos. Así sí ganamos. Sin portero sí ganamos. Sin portero. Ya si no ganamos sin portero, no, sí hay portero. Está bien. Pues tú, no, ¿tú qué harías con ese 11? ¿O quién pondrías? Mi punto de vista ya lo dije, él lo debe saber. Pero hoy no lo va a dar con nombres. Los volví a lo con nombres, no sí, sé. Sí, vas a poner a Edson aquí para que te dé la salida. Yo creo que sí. Sí. Vázquez y Montes. Sí, acá sí. Viene. Arteaga de afuera, de acá carril. Acá va adelantadito. A mí me gustaría saber quiénes fueron tus carriles. Lo que pasa es que Sánchez a mí me Sánchez, gusta. Sánchez, ok. ¿Y Arteaga? Sánchez y Arteaga. Okay. Sí. Me dejó afuera a Gallardo, sí, que, no, que pues, hay una ventaja fuera. Con Gallardo que sabe jugar acá. Pero no está, sí. Arteaga. Te voy a poner a un Romo. ¿Tú pondrás a Romo? Sí, perfecto, seguro. Con manejo. Te voy a poner acá, este es Chávez. Chávez. Y acá te pongo yo. ¿Alvarado? Sí. Sí, ya sabía, sabía. Alvarado. Antuna. Me falta. Antuna y Santi. Y a sí. Santi. Dejas fuera a Quiñones, como con Cuauhtémoc, vas a dejar a que no te van a matar. Acá tengo un problema. Acá tengo un problema que si pongo de acá a Alvarado, me choca con mi jugador que yo genero con este jugador, o ahí, o acá, yo genero estos mano a mano. Entonces, este jugador ahí, no sé si no es más... O los cambias. De este lado. Los cambias. Y poner un 8 ahí al Sánchez. Podría ser más Sánchez. Además está más habituado. Claro, y Alvarado lo tiro como era un Cinia más adelantado y este que me trabaje más acá y entonces sí tengo esto. ¿A ti, Raúl, te gusta 5 o 4?
con esta selección que convocó. ¿Contra estos sistemas? ¿Con línea de cuatro? No, no, le digo a Miguel. No, yo mejor me siento. Yo creo, bueno, le pregunto entonces a Potro, ¿él cómo jugaría? Es que tiene sentido, volvemos a lo mismo, y tiene, ahí le doy toda la razón a Ricardo, en el que vas a jugar al tú por tú. O sea, si tanto se vino diciendo desde 2020 que no podíamos competir contra la elite, ¿por qué? Porque si Francia tiene 8, el otro tiene 10 en la Premier, ok, ¿qué haces para contrarrestarlo? Sistema. Es la única que te queda. Porque y aplicación, güey. Y aplicación. Yo hice línea 5, te corrí una sola cosa. Si a vos te gusta, yo puse a eso acá, ¿no? Ah, bueno, para que vea. No, no, ahí está. Esto te voy a corregir nada más. Eso lo pongo ahí en contra de todos los jugadores que jueguen ahí. O sea, mantienes la línea de 4. Y este hace que se mete y salga. Edson, ¿que haga esto o no? Es que para mí, si vos me lo metes acá, este o este no tiene la salida que no, tiene él. No, Vázquez y Montes no lo tiene. No, va a ser esto. No, sí. Va a ser esto. Ah, ok. Es una variante nada más. Ah, ok. Ahora, Thiago... Para mí este sí sabe jugar, ¿no? Vázquez. Entonces te hago... La salida va a ser así. Estos son los carriles que los hace descender. Sí. Un central aquí. Sí. Y avienta un central con Edson con el contención. Este. Romo y Edson. Sí, este Romo y Edson. Este Romo, Edson. Sí, hay que trabajarlo. Sí, ¿eh? Pues no, pues muchísimo. Como 10 sí. horas. ¿Qué otro. Decía Ricardo? Aquí, ¿eh? Aquí todos somos campeones del mundo. Y si este te dice, no, profe, es mucho, ya me cansé de tantas variantes. Está el de... No sé si no tiene mejor pie con él, Orozco. No, en el entrenamiento, profe, ya es mucha repetición. Pongo Orozco. Ah, lo saca. Criticaste. A ver, no te gusta. Vente. Ya, afuera. Cambio, güey. Ahí está, güey. ¿Tú qué 11 pondrías, Raúl? ¿Mandé? ¿Tú qué 11 pondrías de México? Pues yo creo que tampoco hay mucho hacia dónde hacer. Es que es el problema, ¿no? No es. O sea, ¿qué harías? Explicarle a la gente, el problema es que tenés que tener las variantes de lo que algo que ya no te dio resultado. A ver, no estoy hablando yo algo que no pasó, ya pasó. Uh-huh. Y ya te escuché que dijiste, no podemos enfrentarnos a ese equipo porque tenía jugadores, elite, que juegan los mejores equipos de Europa. Ya te escuché. Manda un mensaje. Igual no juegues. Y él como técnico ya lo debe de saber. Claro. No voy a jugar de igual si sé que vos me desequilibrás. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Dos contra uno contra vos. Estás mejor parado. Eso, entonces, a lo que dicen, Raúl, es decir, México tiene que jugar todos los partidos diferentes. Por eso me levanté. No estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. ¿Con qué? Él no va a cambiar. Yo creo. Para. Estás diciendo que él me mandó un mensaje que no puede jugar de igual. Si lo mandó él el mensaje, ¿sí? Significa que va a tener que cambiar.